proteger y brindar una adecuada atención médica a los animales con tecnología de punta es el objetivo del gobierno que encabeza el presidente municipal de Naucalpan, David Sánchez Guevara, al anunciar la construcción de un hospital público veterinario. Hoy, sin duda, estamos ya prácticamente pasando a lo que será nuestro hospital público veterinario. Tenemos prácticamente en esta administración ya cerca de 50.000 perros esterilizados, que obviamente eso ha ayudado también a que no se prolifere el tema de los perros callejeros. Durante la campaña de vacunación y esterilización de perros y gatos, Sánchez Guevara señaló que se han tomado todas las medidas necesarias para proteger a los animales. En el bando municipal, ustedes saben, hoy está prohibido la venta al público, la venta en la calle de animales. Durante este evento, también estuvieron presentes el secretario de Salud, César Nomar Gómez Monge, y el secretario de Medio Ambiente, Cruz Juvenal Roa, quien reconoció el trabajo en materia ecológica del alcalde. Antena 125, Karina López.